En este vídeo voy a explicar cómo calcular el tanto por ciento de una cantidad aplicando la regla de 3 simple. Concretamente vamos a calcular el 10% de 40. Mirad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si 40, la cantidad, el número, representa o es el 100%, lo tenéis que escribir así. 40 representa el 100%, o sea, el total. Entonces, X, que es lo que no sabemos, sería la incógnita, representará o será el 10%. El 10%. Ahora lo que tenemos que hacer es despejar la incógnita X, de donde X va a ser igual a la multiplicación de los términos en cruz. O sea, multiplicamos 40 por 10, lo escribimos en la parte superior, 40 por 10, y el resultado lo dividimos entre el número que está en el lado opuesto a la X. ¿Qué número está en el lado contrario a la X? Entre 100. ¿De acuerdo? 40 por 10 es igual a 400. 400 entre 100. Podemos simplificar la fracción, tachamos un 0, otro, 1 y 2, con lo cual nos quedaría 4 entre 1, que sería igual a 4. Por consiguiente, el 10% de 40 es igual a 4. Y hemos terminado.